Hola a todos, ¿su vuestra comida favorita? Y vengo acompañado de Batman Arkham Knight. Como recordaréis, en el último episodio nos quedamos aquí en una guerra de tanques. Pillamos a Poison Ivy o a Hidra Venenosa, como se la llama en español. ¡Wow! ¡Cuidado! Y madre mía, qué de tanque hay aquí, ¿no? Joder, me han dado y he perdido. Hemos aprendido a usar el Batmóvil, sabemos cómo va. El tema es que no nos toquen para poder usar el ataque tocho. Cuidado que nos da. Vale, vale, casi tengo que cargar el andanada de misiles. Ahí estamos. ¡A chuparla! Vale. Sector clear. Y como digo, nos quedamos ahí en el combate. ¡Wow! Que queda uno. Quedaba uno. Tus hombres pueden volver a patrullar. Los tanques ya no están. Por ahora. Gracias a Dios. Esperemos que no haya más. No cuentes. No, claro. Ve preparando una celda de aislamiento en la comisaría. Llevo allá. Vale, ahora supongo que tendremos que ir a la comisaría. A la comisaría. Básicamente donde nos reunimos con Gordon, que claro, ahora el punto estará pues mucho más lejos. A 800 metros, claro, ¿por qué no? Ha dicho que han encontrado algo en el puente. Algo que probablemente interfiera en mi camino de vuelta a la comisaría. Probablemente, sí, ¿no? No. ¿Cómo hay un coche normal por aquí? ¿Cómo coño hay un coche normal aquí? Y yo. Madre mía, el nivel de la policía de aquí. Vamos, chaval. ¿Quién las paga? ¿La pagará Bruce? Porque si no... ¡Qué coño! ¡Alto el fuego! ¡Es Batman! ¿Qué puñetas es eso? ¿Estás de coña? Creí que nos estaban atacando. ¿Avances con el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo. Pásate por la torre del reloj y te pondré al corriente de mis avances. ¿Dónde aprendiste a conducir? Espantapájaros te va a destrozar, Batman. En serio, ¿por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla. No tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién ha venido. Hiedra. Es el menor de mis problemas. ¿Y la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen uso. Ah, genial. Otra celda. Desesperado para encerrarme, Batman. Puedo verlo en tus ojos. Tienes miedo. Pues no sé si tengo que... Me sacó de aquella celda en Bloodhaven. ¿Por qué no intentas arrestarla? Que te den. Por cierto, pedazo de comisaría la que tienen aquí montada. ¿Cómo se nota que la pago yo, chaval? Vale, supongo que tengo que localizar a Gordon. Ahí me ha salido a hablar con... Habla con el agente Jacobson. Vale, supongo que... Gordon. Ah, allí está. Gordon. Este no es Gordon. Sí, es, coño. Gordon, hey, ¿qué te cuenta? Putos burócratas. Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veremos. Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Nos llegó un cadáver. No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y
asqueados. Además, varias personas han visto a Riddler rondando por la estación. Conociéndolo, no puede significar nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Bueno saberlo. Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham. Iré con ellos cuando acabe aquí. Encontraremos a ese hijo de puta. Fernández, aquí Gordon, informa. Vale, entonces ahora tenemos la opción de elegir misión. Véase, entre las tres supongo que nos han dado, podemos elegir la que queramos. Esto antes, por supuesto, tampoco estaba. Nos daban una misión directa y a esa teníamos que ir. Ahora tenemos para elegir, supongo que entre diferentes misiones, las cuales son principales, supongo. Usa la pantalla de selección de misión para elegir tu próximo objetivo en Gotham. Al localizar nuevos supervillanos o misiones, se añadirán automáticamente a la pantalla para poder ser seleccionado. Si quieres regresar a la misión del espantapájaro, pulsa, selecciona este icono. Vale, pues como siempre he dicho, como idea mía, ¿no? Es subir la historia principal. Todo lo demás es simplemente secundario. Yo lo que quiero mostrar es la historia principal de los juegos. Si tengo tiempo y si no, y si puedo, pues grabo las cosas secundarias, pero como vídeo aparte. A Kradash. Ah, vaya, este hombre también tiene el Batman. Mierda, voy el segundo. Bueno, creo que eso lo ha completado el 3% del juego. Vale, entonces. Tenemos que pulsar, supongo que arriba. A ver, esto con el joystick no va. Ah, sí, va con el joystick. Ok. Tenemos aquí la misión de Riddler, la misión de el extraño cadáver ahorcado y la de los bomberos. Todo esto, como digo, son cosas secundarias. La del Riddler no sé por qué sale así. Ah, vale, porque no la había dado para leer. Ok. Pero aquí hay otra más. Aparte, tenemos esta y esto de aquí abajo que no sé qué es lo que es. Los más grandes. Ah, el progreso general. Así que lo que voy a mostrar aquí es historia principal. Todo lo demás lo voy a jugar yo por mi propia cuenta y disfrute del juego. Por supuesto, no quiere decir que no disfrute grabando, pero no me veo obligado a estar grabando todo el rato. Es a lo que voy. Así que vamos a darle caña. Me ocuparé de eso luego. Mi prioridad es el espantapájaros. Vale. La cuestión es si para elegir la misión tengo que venir siempre aquí. Quiero que os unáis a Michaels y volváis con él. Progresar en cualquier misión de los más buscados te concede puntos de mejora de Waytech. Ay. Nunca lo había visto tan de cerca. Pues hola, guapa, mírame. Todos. Bueno, puede que Owens, el del restaurante, quiera matarte, pero los demás, equipo Batman. No pillo lo de Owens, pero bueno. Pasa, ¿quién tenéis ahí? Sí, pobre desgraciado. Como descubra lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. ¡Ah, amigo! Este es el policía que se volvió loco en el restaurante. No se merece esto. Curioso, curioso, sigue vivo. Yo creía que había muerto al final, pero no, no murió. Capacidad de los calabozos 1%, serie de retención 1 de 97, máxima seguridad 1 de 11. Eso significa que quizás tengamos que capturar a 11 malos, a 11 supervillanos, por así decirlo. ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? Y otra vez pena este. Muñeca por nada. Hasta donde... ¡Ah! ¡Es al que yo le he interrogado y le he roto la muñeca! ¡Qué bueno, chaval! Enfermería, vale. Si tenemos 11 en la celda de aislamiento... Significa que hay 11 malos. Ya tenemos a una que es Ivy. Sabemos que obviamente habrá celda ahí para dos caras, para pingüino, para Ridley, para espantapájaros. No sé si habrá para Arkham Knight. Tampoco sé si habrá una celda para él. Y no recuerdo más malos que pueda haber ahora mismo en el juego. Al anclarte a larga distancia es el impulso al anclaje para lanzarte por los aires. Ok. Vamos allá, entramos al Batmóvil. Buenas tardes, señor Wayne. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues diría que va un poco lento. Ya me imaginaba que diría algo así. Deme un momento y pondré en marcha la función del post-quemador. La nitro. Muy buena, muy buena. ¿Quiere agradecérmelo, señor? Limítese a no salirse de la carretera. ¡Hostia, LOL! ¡Qué explotado el puto coche! ¡Madre! ¡Ay, ay! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí mi objetivo? Vale, hay que ir hasta allí arriba del todo y quiero que apuntes hasta arriba del todo, cabrón. No quiero que me apuntes a la gárgola, no, no, no. Quiero arriba del todo. ¡Uy! ¿Qué va a entrar? ¿Qué va a ganar tú? ¡Ah, amigo! ¡Estamos en nuestra super guarida!
La torre del reloj, vale. Activar el modo detective. Esto ya me lo sé yo, sabía que era la estatuilla esta. Pero vamos a cotillar a ver qué más tenemos por aquí, a ver si hay algo más. Ah, por lo visto, no. Pues dale calor. Aquí es donde, bueno, me callo. Esto es lo último, esto ya es lo único que sé del juego. Oh. Ah, pues me he equivocado entonces. ¿Entraré en la Batcueva y trastearé con tus cosas? Has conseguido separar los componentes de la mezcla. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Como cosita curiosa y que aprendí en YouTube, la verdad, Bárbara Oráculo, nuestra compañera, aparte de ser la hija de Gordon, la dejó así en silla de ruedas el Joker. Como dato curioso. Y aparte le engaña a su padre porque no sabe que trabaja para nosotros. Gancho para arriba y fuera de la cueva. Bueno, de la torre del reloj. Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Cray. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara a tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Vale. Pero si más o menos... Ah, no, es verdad, tenemos que ir al estudio de cine. Vale, salta de un tejado en picado vertical para planear distancias importantes a gran velocidad. Ah, vale, el otro gatillo. Uy, 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 cuidado. Eso simplemente es para ir del suelo abajo. Y ahora, si me propulso con esto, puedo... Ay, este es lo que yo quería. Vale. Es allí. Ok. Pues bueno, sí, me va bien la vida. Estoy aquí. Esto es lo que yo quería aprender a usar. No. Mierda, lo he hecho mal. Si me engancho, pulso dos veces la, me propulso. Y así pillo más carrerilla. ¡Ey! Es por aquí. No, por allí. 150 metros. Fallo mío. Wow, ¿es ahí arriba donde hay que ir? No creo, ¿no? No. Uy, era aquí, para la caída en picado, ok. No me vas a encontrar hasta que yo quiera. Psst, eso es lo que tú te has creído, capullo. Colocar el dispositivo de acceso remoto, ok. Yo entro donde quiero. Madre mía, qué fuerte está. Yo lo que quiero ver ya es la mega armadura mecánica. La en plan traje de Iron Man. Hola, señor Wayne. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Lucio Fox? ¿Se puede desplegar el cabestante? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio, claro. Eso mismo pensaba yo. Le leo la mente, señor Wayne. La batalla está en camino. Ah, mi nave... Recoge el cabestrante del Batmóvil. Ok. Gancho en algún lado. Ay, tengo gancho. Pues vuela, por Dios. Uy. Amigo mío, lo que quiere es pegar. Madre mía, pegó un salto desde aquí con la... ¡Ja! Llamar al Batmóvil. Ven a mí. Pero se ha dicho que era la batalla lo que iba a llamar, ¿no? Jajaja, ahí viene. O sea, no me entero de qué es lo que quiere hacer. ¿Quiere engancharse y volar con la de esto?
tiene pinta de que, efectivamente, de que eso se va a abrir, que nos va a enganchar. Y se mega fusiona, sortea obstáculos y mueve obstrucciones pesadas. Emite K de apoyo de gran potencia. Fuego de, supongo que será fuego de cobertura o algo así. ¿Vale? Ah, amigo, lo que ha hecho ha sido darme una mejora para... Y no es más fácil que ese en la puta nave. No es más fácil. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, eche marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne. Es único en su especie. Sí. No creo que haya dos coches iguales. Al menos no como este. Vale, mantén para el modo de combate. Y RB para accionar el cabrestante. Madre mía, como yo tenga que acordarme de todos estos controles, voy a morirme. Y ahora L para tirar. Pero ¿por qué eres tan difícil y quieres ir con el puto coche? Con lo fácil que eres ir con la nave. ¿Para qué la tienes ahí? Madre mía, sí que tiene potencia el coche. ¡Pum! ¡Oh, qué buena! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Menos mal que no podía salir volando por ahí. Vale, modo de combate. ¿Qué me tengo que cargar ahora? ¿Es posible que tenga que ir por allí? No. ¿Es posible que tenga que...? ¿Me ha parecido ver algo? ¿No? Sí, 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 sí. He visto ahí algo. ¿He visto ahí? No. ¡Ahí! ¡Joder! Ya decía yo que había visto el iconito ahí. Vamos, vamos que tú puedes, coche. Vamos que tú puedes, coche. Vamos que tú puedes, coche. Creo que lo he hecho. Pero, ¿es para meterme ahí? No, no es para meterme ahí. Es para usarlo de rampa, ok. Ahora. Madre mía, qué peligro tengo con el coche. Vale, creo que sí que tenía... No, 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 no. No. Vale, ahora tenemos que ir con cuidado otra vez, pero de no caernos por aquí. Usa el modo del Batmobile para desplazarte. Ah, amigo, vale, 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 vale. Aquí podemos usar este modo y podemos manejar el Batmobile, pues... mejor. Ya, llamémoslo modo mejor. Vale, aquí tiene pinta de que puedo enganchar... Vale, no. Bueno, sí, vamos ahí en modo combate por lo que pueda pasar. ¡Ahí! Vamos a echar abajo a media fábrica. Se ha acoplado. No podré moverlo con el Batmobile, pero tal vez pueda soportar su peso. ¿Qué quieres decir? ¡Wow! El punto de anclaje se ha acoplado. Vale, 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 lo pillo. Pero tal vez pueda soportar su peso. ¡Pum! Madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía con el coche. Vale. Mantener para modo de combate. En serio, podía haber usado el avión. Vale, no, 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 no. Fallo mío, fallo mío, fallo mío. Fallo mío. Que tenemos que ir por aquí. Se me olvida que tengo que acelerar. Modo de combate. Cabestrante, vamos a darle poca utilidad al cabestrante ahora. Revolucionar motor. Sube lentamente las revoluciones del motor hasta la línea roja. Ah, vale, 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 vale. Es un puzzle. Vale, y sobrecargamos la puerta. Sigo pensando, no podíamos haber hecho esto con... Ah, bueno, pero si había que cargarlo en verdad, no. Claro. Si lo que queríamos era cargar la antena, no había que usar la nave. Aunque podíamos haberle puesto algo parecido a la nave. Bien, estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruce, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante. Puede esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Vale. Oye, a ver si me llamas de vez en cuando. Somos compañeros. Sabes que solo intento ayudar. ¿Está lista la antena? Sí. Con una torre de microondas triangularemos la posición del espantapájaros. Hay una en Falcon Shipping en el Gaurron. La he marcado en el mapa. Gracias, Oracle.
Vale, pues probablemente lo que haga será ir hacia allí. Aunque tengo que llevarme el coche o usar la antena de los muelles de Falcone para encontrar al espantapájaros. Pero no, creo que el coche se queda aquí. Vale. Sí. El coche definitivamente se va a quedar aquí. Nosotros tenemos que ir hacia allí. ¡Uy! No hay forma de hacer la bomba. Cuidado. Es que no hay forma de que planee a una velocidad más. Nunca me lo había pasado tan bien. Vale, engánchate algo. Ahí estamos. Para eso uso el gancho, vamos, para desplazar. No, mierda, lo he soltado. Ahí. Dale calor. Es un buen método de desplazamiento. Eso sí, tiene que dejarle el brazo hecho una mierda. Igual que decían que lo de que Spiderman era imposible hacerlo porque te destrozaría el brazo. Pues no quiero ni saber lo que te haría eso. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Vale, modo detective. ¿Quién? ¿Dónde están? Vale, tenemos. Parece que se pueden romper por ahí. Ah, vale, coño, que están aquí abajo. 5 soldados, todos armados. Si me descubren, matarán al rey. He de alcanzar el punto elevado para arrastrarlos fuera. Vale. ¿Y ahora qué? Balancearse entre puntos elevados. No lo pillo, ¿entre qué puntos elevados? Ah, vale, entre estos. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. Vale, me voy a quitar el modo... Bueno, voy a dejarlo puesto por lo que pueda pasar. Vale, Batarán es lo de aquí arriba, ¿verdad? Efectivamente. Vale, tenemos Batarán. L para apuntar con el Batarán y lanzarlo. Lanza Batarán a un punto donde puede unir los enemigos armados para sacarlos de su posición. Vale, voy a quitarme un modo la Bat Vision esta. ¿Habéis oído? ¿Hay alguien por ahí? Los dos, echad un vistazo. La puerta se queda cerrada. No asumiré riesgos. Recibido, jefe. Vale, supongo que los iré matando poquito a poco. En cuanto acabe de cargármelo, probablemente corte ya el episodio. Vale, vamos a empezar quitándonos a este de aquí. Recordad que es como nosotros. Un balazo y... Eliminación silenciosa. Es la hora de dormir. No pasa nada. Si no pasa nada. Creo que me había visto. Mueve. Agáchate para moverte más rápido y silencioso. Ok. Y planearte patada planeando. Es que no sé si esto lo van a escuchar. Hay 3 soldados más dentro. Vale. ¿Creen que estarán a salvo si no se separan? ¿Qué se la han creído? Lucius, hay 3 hombres armados y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una armadura de fluido MR. Se moverá más rápido. Golpeará más fuerte y asustará más. Envíamelo. Ya. Volando, señor Wayne. Lo quiero ya. Envuelto en papel de regalo. Vale, va a llegarme aquí. Corre. Yo quería que me habían detectado los de dentro, por la tontería. De pegarle un par de puñetazos a ese. ¿Qué vas a hacer? ¿Estrellar el avión aquí? ¡Oh! ¡Mi nuevo traje! ¿Puede ser mi nuevo traje? Dime que es mi nuevo traje. ¡Lo quiero! ¡Cómprame 2, cómprame 3, te los compro todo! ¡Dios! Pero más bien no es un traje, es simplemente la armadura para el mismo, ¿no? Ese cinturón tiene de todo en ese cinturón. Sí, más bien es como una armadura para el traje. ¡Oh, Dios! El Iron Man de DC. ¡Chang! Ahí está la foto de miniatura, chaval. Las capas externa e interna del traje están hechas de una triple malla con baño de titanio. Lo que se encuentra entre ambas capas tiene su miga. El fluido MR de Wayne Dead se endurece como respuesta a los impactos.
Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Mira la lluvia como empapa mi traje. La armadura líquida es más... Las fibras que suele utilizar puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética del Batmóvil. Saldrá disparado igual que una bala de cañón. Oh, coño, voy a salir volando. Y por cierto, el nuevo lanzador de la pistola ancla lo levantará igual de deprisa. No tema, señor. El traje absorberá las G. ¿Las G? No lo pillo. ¿Qué tal le queda, señor Wayne? De puta madre. Programas de entrenamiento con RA por si quiere calibrar el traje o hacer algunas pruebas. No me hace falta, por favor. Completa los programas. Un rey. Toca poner a prueba el traje. ¿Qué leches ha sido eso? ¿Ha tenido refuerzos? ¿Qué está pasando? Vale, ¿y qué quieres que haga? Intenta hacernos salir. Tengo aquí esto, pero no puedo utilizarlo. Tengo aquí esto que tampoco. Ah, vale, sí, sí que me deja. El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribar a los tres en medio del caos antes de que sepan qué está pasando. Eliminación múltiple por intimidación. Esto no hace falta, esta visión. A ti. ¡Bum! Y... ¡Saca! Ya, no pasa nada, no pasa nada. Ya ha llegado Batman. Son muchas cosas las que hay que recordar. Yo jugué Batman hace ya siglos. ¿Y cómo te rescato? Ahí. Decían que era rápido, pero nunca había nadie acabar con tres tipos armados así. ¡Increíble! Estás a salvo. Enviaré a alguien para recogerte. Gracias. Prométeme que quedarás con Crane. Hay que pararle los pies cuanto antes. Como digo, son muchas cosas las que tengo que recordar de Batman. Los manejos, las trampillas, todo, absolutamente todo. Lo tengo muy, muy olvidado desde que me pasé los dos. El Origin no me lo llegué a pasar. Y aquí vamos a cortar el episodio, se me ha alargado un pelín más con la tontería del traje, pero quería mostrar el traje ya en este episodio, gente. Así que como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis votarlo si ese ha sido, y nos vemos en el próximo episodio de Batman Arkham Knight. Adiós.